Buenos días a todos y a todas. Bueno, Claudia, señora gobernadora, querida amiga, Pichón, Néder, un gusto haber estado aquí en Santiago con ustedes. Estuvimos también con Gerardo Zamora, que tuvo que salir corriendo al aeropuerto porque tiene sesión en la Cámara de Senadores, muy importante, temas que están ya en el cierre del año. Enviarles el afectuoso saludo de Cristina a todos los santiagueños. La verdad es que nos emocionaba en la plaza. El domingo recorríamos y veíamos algunos paisanos de ustedes que habían ido con todo amor y cariño, yo no digo lealtad, sino con un sentido constructivo y de apoyo de compañero con la presidenta, que en un principio pareció que la lluvia lo quería frustrar, pero finalmente Cristina salió y habló con todos, y la verdad que los distintos compañeros hicieron el aguante, ese sí que es aguante, el aguante, y bancaron a la presidenta la lluvia, el granizo, y finalmente la escucharon más de 50.000 personas. Había muchos santiagueños, y además vemos el apoyo efectivo, Claudia, de los santiagueños, primero sus máximos dirigentes, en el ex gobernador, actual senador, en la gobernadora, en el vicegobernador, a lo que Cristina hace y dice, pero no es ese apoyo de la verba, del discurso, de yo te voy a acompañar, yo voy a estar al lado tuyo, sino de estos 3.150 millones de pesos que nosotros traemos aquí hoy para el data center, para la Facultad de Medicina, para instalar el primer centro de referencia del norte argentino en materia de medicina nuclear. Todos ustedes saben, cuando algún pariente, un amigo, un hijo, un nieto, a lo mejor tiene un tumor, un problema oncológico, enseguida el destierro, partir a Buenos Aires con destino incierto muchas veces, por más que el gobierno provincial pueda apoyarlo, y la verdad es que eso nos va a dar certeza y seguridad de poder hacer el tratamiento aquí y tener aquí el centro de referencia, que a través del programa Cibersalud también, que se va a instalar en todos los hospitales de Santiago del Estero, gracias a que el gobernador Zamora primero y Claudia ahora están llevando adelante la fibra óptica. Esto que firmamos hoy de última milla, que dice, ¿qué será última milla? Parece una carrera de caballo. No, no. Última milla significa que el gobernador Zamora, junto con el Estado Nacional, iniciaron la red troncal de fibra óptica, que es un cable que lleva la posibilidad de estar comunicado por internet, video, imagen y sonido, a toda la provincia. Además, Claudia hizo la red provincial, es decir, unió la red troncal con los distintos pueblos. ¿Y ahora qué hay que hacer? De cada cabecera, de cada pueblo, llevar a la casa de cada uno de los habitantes, al hospital, al centro de medicina nuclear, a la facultad, al barrio católica se llama, ¿no? Al barrio católica, en fin, todos los sitios de Santiago del Estero estar cubiertos con la fibra óptica. Más allá de que la ley que aprobó ayer el diputado, que mandara la presidenta, obliga a las redes existentes, es decir, a la telefónica, al cable de cobre por el cual algunas casas tienen teléfono fijo, a la red de cable de televisión, obligan a prestarse a ser también distribuidoras de todos los contenidos que estén en la red, sin privilegio de ninguna de esos contenidos en particular. Creo que esto habla a las claras de que queremos una Argentina integrada, conectada, unida y con igualdad de posibilidades. La facultad igual a posibilidades. Ahora ya estábamos hablando ayer en el helicóptero mientras volvíamos de Herrera para acá, que va a haber una facultad de medicina en Santiago. Nuestros hijos, nuestros amigos que quieran estudiar, no van a tener que viajar a Rosario o a Córdoba o a Tucumán, van a poder hacer la carrera acá. No sé, José, si en Tucumán hay Facultad de Medicina. Bueno, van a poder hacer la carrera acá. En el caso del data center, tampoco es una cuestión menor. De nada serviría estar haciendo un data center en el centro Juan Felipe Ibarra si no tuviéramos la red de fibra óptica atendida. Y la red de fibra óptica que llevaron adelante Claudia y Gerardo, no es una red de fibra, es la mejor
de la Argentina, junto con Formosa y Chaco. Son las tres primeras, las más adelantadas, las que están más en condiciones de prestar el servicio ya. De la misma manera, porque empezamos antes, porque le dimos el empuje que había que darle, al igual que la línea de 500 de energía eléctrica que independiza a Santiago del Estero de la red, de una red muy fina de la, con la que estaba vinculada fundamentalmente a Tucumán, que además debilitaba a Tucumán y tampoco era fuerte en Santiago, con lo cual no era una cuestión de dominación, el que dominaba era el centro, o sea, el que tenía todos los servicios era el puerto de Buenos Aires, nosotros no teníamos nada. Digo nosotros porque me considero santacruceño, igual que José, si bien ahora está trabajando fuerte acá en Tucumán, pero hemos hecho gran parte de nuestra vida política y de nuestra vida privada en Santa Cruz. En Santa Cruz ni siquiera estaba interconectado por un cable, no estaba interconectada, tenía cada pueblo su generador. Entonces, esto de la conectividad igual a oportunidades. El data center me va a permitir a la provincia, junto con su empresa de comunicaciones, repetir en chico, en escala más pequeña, lo que es el data center de Benavides, que hizo la presidenta para toda la Argentina, que es donde baja la señal de la satélite ARSAT, y donde ya muchas empresas, a partir de la gran cantidad de servicios que viene dando ARSAT, van a depositar sus archivos en términos informáticos. Ustedes saben que hoy los archivos no son papeles, no son, son link, son archivos informáticos que son virtuales, y los grandes bancos, los grandes centros de archivo de esos datos son los data centers. Si nosotros no tenemos esos data centers, nos los archivan otros los datos, y ya sabemos lo que pasa. Los espían, los manipulan, y no sirven para nosotros. Por último, la presencia obviamente del ingeniero López y de Bortolossi, pero fundamentalmente de José, hace no solamente a la adecuación del barrio La Católica, sino también a la represa del Sausal, que todos ustedes saben que es una represa esencial para mantener la hidraulicidad de Santiago del Estero, en el sentido de que la represa de Río Hondo va cumpliendo su periodo de vida útil, que bueno, tendrá 25 o 30 años más, pero mientras tanto hay que ir previendo otras obras que nos den la previsibilidad hidráulica que venga a bancar, a soportar todas estas plantas que estamos haciendo, inauguramos ayer en Herrera, hoy en Campo Gallo, que estamos haciendo para que Santiago tenga un servicio de agua, saneamiento y fundamentalmente también de riego y de sistematización de riego y que pueda generar algo de energía con los escasos recursos hídricos que tiene. Si lo tenemos poco, si los aprovechamos bien, a lo mejor vamos a estar mejor que algunos que tienen mucho y lo desaprovechan completamente, algunos bajo ciertas fórmulas pseudoambientalistas. Por eso, Claudia, fue una alegría, bueno, recién el acto que tuvimos acá abajo con todos los trabajadores. En Santiago hay una comunidad organizada en serio y que tiene como base, como tiene como raíz, los dos grandes partidos populares de la Argentina, el peronismo y el radicalismo, unidos en el Frente para la Victoria, que es el proyecto que dio Néstor Kirchner allá por el 2006-2007 y del que Gerardo fue el primer aportante, pero no primero porque a lo mejor llegó segundo o tercero en aquella oportunidad, pero porque se mantuvo, mantuvo los pies adentro del Frente Nacional y Popular, y esto hace lo que se llamó la Concertación, no fracasó por algunas traiciones, algunos que se dieron vuelta en el aire, que en definitiva responden a los intereses del puerto, siempre ha pasado eso, y Santiago en la época de Taboada lo vivió muy duramente. Es decir, ustedes, es una imagen vivir a su historia. La Concertación apunta a la Argentina del interior, apunta a un federalismo en serio, un federalismo político, un federalismo económico y un federalismo de la institucionalidad que da la tranquilidad de estar los dos partidos populares unidos. Cada vez que nos han enfrentado, ganó el enemigo y siempre perdió el interior. Siempre perdió Herrera, perdió Campo Gallo, perdió Clodomira, perdió cada uno de los pueblos a los que hoy le estamos llevando soluciones a través de la provincia de Santiago del Estero con financiamiento nacional del Plan Más Cerca. No sé cuántas localidades estamos llevando del Plan Más Cerca. ¿Está Ignacio por ahí?
¿Cuántas? Bueno, hoy 69 localidades. ¿Y hemos intervenido en general? En todas las localidades de la provincia. Bueno, úsenlo el más cerca. Y recién hablábamos, y ayer con la gobernadora y con Gerardo y con Pichón, del tema de las viviendas. La presidenta quiere hacer más viviendas. Vamos a, el año 2015, con José, vamos a duplicar el esfuerzo que no es solamente presupuestario, sino después hay que hacerla, hay que licitarlas, hay que ponerse al frente, los intendentes tienen que poner todo de sí para que esas viviendas se hagan. Nosotros queremos llegar, que la Argentina quede previsible y que obligar también a todos los candidatos, los que dicen representar nuestro espacio y los que son de espacios opositores, también que digan en materia de vivienda cómo van a continuar el Procrear, qué sentido le van a dar el Más Cerca. Yo no escucho a nadie hablar del Más Cerca, por ejemplo. Nadie escucho hablar de estos planes como el que vamos a llevar en la Católica. Nadie escucho comentar de los planes que fueron precursores del Procrear, que es una creación de la Presidenta, pero las viviendas de clase media que se hicieron acá en Santiago Capital, que son más de 3.000, fueron precursor, fueron datos y fueron parámetros que tomó José cuando trabajó con el equipo de la Vuelve a Procrear, como ejemplos concretos que se pueden llevar a la práctica y debemos llevar a la práctica y masificar. Entonces, los trabajadores unidos, el Frente Nacional unido, siguiendo la línea que nos dieron los padres fundadores, Alem, Irigoyen, Perón, Kirchner, Cristina, bueno, Eva Perón, todos atrás de esa línea, pero con alegría, porque hoy vemos que eso que ellos dijeron y que intentaron hacer en su momento y que después muchos hicieron y construyeron su derrocamiento y su derrota, no fue la derrota de ellos, fue la derrota del pueblo argentino. Entonces, seguir abonando en eso, y creo que Santiago es la mejor respuesta. La presidenta saca índice de adhesión electoral cuando ella viene de candidata o cuando sus candidatos o sus propuestas son plebiscitadas o votadas en la provincia, verdaderos plebiscitos con porcentajes impresionantes que muestran la capacidad y la militancia de Gerardo, de Claudia, de Pichón y la capacidad que tenemos los movimientos populares de estar unidos. Siempre nos hicieron la idea de que íbamos a estar siempre peleados, enfrentados, y ahí ganan ellos, ganan los enemigos del interior, los enemigos del federalismo y los enemigos de la gente. Por eso, Claudia, hemos pasado realmente poco más de mediodía a todo galope, con la fuerza y el empuje de la gestión de ustedes, y simplemente lo que venimos a hacer es apoyarlos, a seguir trabajando y, por supuesto, a desearles en nombre nuestro y de la Presidenta a todos, a los periodistas, a los intendentes, a los funcionarios, los mejores augurios de felicidad para las Navidades y un año 2015 con muchas viviendas y apostando a que los argentinos acertemos como han acertado históricamente los santiagueños durante esta etapa en ese apoyo irrestricto al modelo nacional y popular en cada elección que se les presentó. Por eso, ni un paso atrás, a seguir profundizando por más cloaca, por más agua, por más vivienda, por más universidades, por más fibra óptica, por más medicina nuclear, por poner el sistema nuclear a la orden de todo el mundo. Y el norte argentino no es como lo decían en la época de Cavallo, que no tenía futuro, que no era viable. Es una zona inmensamente rica. José está trabajando mucho en Tucumán ahora, y me cuenta cuando vuelve los lunes entusiasmado, la potencia tiene Tucumán y nosotros hemos visto algo que recién empieza. Decíamos ayer, cuando resolvemos el problema del agua, se termina una carencia, eso no es un sueño concretado, los sueños vienen después. El agua, después de la casa, después de la vivienda, después de la escolaridad, después del acceso a las redes, después vienen los sueños. Y ahí somos imparables, que no nos corten los sueños. ¡Viva Santiago del Estero! ¡Viva todos ustedes! Hemos escuchado al señor ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio Devido.